La campaña de primavera en los cultivos varios acaba de finalizar en la provincia de San con satisfacciones y nuevos retos en medio de un escenario económico signado por las limitaciones de combustibles e insumos para la producción agrícola, distantes de cubrir aún la demanda de alimentos en la mesa de los espirituanos. El sistema de la agricultura finalizó la campaña con resultados alentadores en varios de los principales indicadores productivos. El área plantada de viandas superó las 12000 hectáreas con un significativo sobrecumplimiento sobre la cifra inicial programada. Otros indicadores positivos estuvieron centrados en la producción de hortalizas y frutales. El área plantada con granos solo se cumplió al 79% de lo previsto. El cultivo del arroz fue el más afectado al dejarse de plantar más de 5.000 hectáreas de este cultivo tan demandado en la mesa de los cubanos. Entre las principales causas del incumplimiento figuran las limitaciones económicas actuales con énfasis en los combustibles. Así se dio a conocer en acto de apertura de la campaña de frío 2024-2025 en el municipio de Cabaiguán, un territorio que figura entre los que más aportó a los sobrecumplimientos productivos de la pasada campaña de primavera y que se alista para repetir los resultados en la contienda de frío que ya inició en la provincia. En la cita se reconoció a las bases productivas más destacadas del municipio de Cabaiguán, la Nat y el Sistema de la Agricultura exaltaron los resultados productivos de la CPA 13 de marzo y la CSS Horacio González. De igual modo fue reconocido el campesino Osbel Cabrera Rodríguez como el más integral del territorio cabayguanense. La celebración constituye un reconocimiento a todos los que de una forma u otra hacen producir la tierra al tiempo que la ANAT convocó al campesinado a elevar sus producciones con el objetivo de garantizar la alimentación del pueblo como una necesidad necesidad de seguridad nacional y tributar de este modo a la necesaria batalla para acabar con los precios especulativos y abusivos que atentan contra las economías domésticas de las familias espirituanas. Juntos podemos enfrentar los desafíos que se presenten y asegurar una cosecha exitosa. Además, no olvidemos la importancia de la innovación, la ciencia, la técnica, la sapiencia campesina. Hoy, al iniciar esta campaña de frío Reafirmamos nuestro compromiso con nuestra tierra y con nuestras comunidades, que cada semilla sembrada sea un paso hacia el futuro más próspero y sostenible. Desde la CPA 13 de marzo en Cabaiguán fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha.